Con el objetivo de prevenir enfermedades como el dengue y el chikungunya, en horas de la mañana se realizó una minga en el recinto La Abundancia. Es una forma de prevenir las enfermedades y capacitar a las personas que acuden para que ellos prevengan desde su hogar la contaminación de estas enfermedades. Momentos previos al desarrollo de la minga, la doctora Yadira Tuaquiza capacitó a la ciudadanía para mejorar su calidad de vida. Sí, entendimos que tengo que tener todo limpio y mantener los tanques tapados y cada semana botar el agua, lavarlos y tener las botellas, envases, todo que haya sucio, tener que no haya agua para que no se amontonen los mosquitos. Manifestó además las recomendaciones necesarias para prevenir dichas enfermedades. Tapar bien los tanques, no tener aguas estancadas, eliminar los criaderos de mosquitos, eliminando principalmente llantas, botellas y basura, que son en donde el nivel óptimo para que estos mosquitos se proliferen y la enfermedad se transmita fácilmente. Pese a ser una zona tropical en la que se desarrollan fácilmente estas enfermedades, en el recinto La Abundancia es mínima su presencia. Esto debido al trabajo efectivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario y las entidades de salud de la zona en materia de prevención.